El diálogo, por supuesto que se modifica en otro tiempo, ¿verdad? En este caso puntual, yo hablé en función a esto. Si yo tengo que contar, por ejemplo, todo lo que le contó, para los que vieron la película, ¿verdad? Todo lo que le contó Villalba a Lali, por ejemplo, en ese cuartito donde ellos charlaron, si lo tengo que contar visualmente, necesito una diégesis tercera, necesito una época tercera, necesito muchísimo más presupuesto, más actores, más movimiento impresionante. Entonces es ahí donde nosotros nos hemos condicionado por el presupuesto a buscar la manera de que el diálogo y la presencia de los actores durante ese diálogo, ya en el trabajo de Eric, puedan llevar esa narración. Entonces hay que ponerle muchísima más cabeza al diálogo, muchísima más cabeza a la dirección de actores, muchísima más cabeza al desarrollo de mi personaje, yo como actor. Entonces tiene que ver un poco con eso, el condicionamiento del presupuesto y de cómo yo elijo contar. Como decía, debería hace rato, ¿verdad? Yo puedo escribir una escena donde se revientan a tiros todos,